este Sentí Vendimia. ¿Ya tercera semana? Tercera semana. ¿Estoy bien? Sí, ¿o cuarta? Sí, cuarta. No. Cuarta semana. Cuarta. Cuarta semana, ¿no? Y esta es la semana. Se arrancó la semana. La semana de Vendimia. Tal cual. La semana de Vendimia. Te empecé viendo anoche. Bendición de los la frutos. La bendición de los frutos. Vi toda, claro, la bendición de los frutos. Qué placer y qué lujo que tenemos que, de poder ver todo a través de la pantalla, ¿no? Hermoso. De fiesta hermoso. Departamental. Es una bendición. Perdón, ayer antes de la bendición de los frutos, sí. Canal 7 transmitió la última vendimia departamental que nos quedaba en la gatera. La... Que era Tupungato. Tupungato, sí. Y al toque sí, empezó bendición de los frutos, el sí. primero de los actos oficiales de la fiesta nacional de la vendimia. Me duele que pasemos solos. Bien. Me encantó. ¿Te gustó? ¿La viste sí, todo? Ese te, bien te... fue como medio... No, a mí no, que no te gustó. Y chicos, el recorte ha pegado muy fuerte. No, no es una bendición de los frutos como todos bueno, los mirá, años. Bueno, mirá, a ver, el que nunca vio una bendición de los frutos se queda con lo que vio ayer. Yo nunca claro. había visto una bendición de los frutos. A mí me gustó siendo la primera vez. Está bien. O sea, no sé qué recorte subieron. Musical, recorte musical hubo. Bueno, claro, viste, de uno todo. Por ahí no sabe. Sí, de todo. Hubo recorte por todos lados, empezando por el escenario. Que eso generalmente sí. era mucho más grande. Me llamó la atención el escenario, era ¿viste? Chiquito. Casi sí, eso festivalero sí. además, ¿no? Sí, eso cuadradito, verdad. Una pantalla de fondo, bastante sencillo, simple, porque además se ahorraron mucha plata con el escenario. ¿Por qué? Porque antes era Paseo Federal, era un escenario por un lado. Y Bendición de los Frutos será otro escenario por otro lado. Bien. En este caso lo juntaron todos en un mismo lugar, se ahorraron un escenario. Bueno, es que si se vamos a contar todo lo que 50 millones de pesos, claro, fácil. Sí, un montón. Bueno, me así, gustó también lo que, a grosso modo, lo que contaron también de que todo lo que habían bendecido ahí van a ser destinados a distintos sí, sí. lugares para maternales. Eso, ahí eso suele suceder también, ¿no? Bueno, me de encanta. Que se aprovecha todas esas frutas y verduras que se ponen. En ese lugar, allí estamos viendo imágenes justo de la llegada de la Virgen de la Carrodilla anoche en la bendición sí. de los frutos. Mira, si buscamos una bendición de los frutos del año pasado, por ejemplo, bendición de los frutos 2023, si la buscan vas a ver un escenario totalmente diferente. Totalmente diferente. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Bueno, totalmente a lo largo y ancho de este programa, Rodito, venimos contando ya la cantidad de recortes y cosas que han tenido que sacar este año por un tema de economizar. Claro. Estuvimos contando el tema de los palcos, las autoridades, sí. lo mismo hizo el intendente de Maipú. Sí. Capaz que no nos extrañe que en el acto central pase algo. Le preguntamos acá a Pablo Perri, el director de la vendimia, sí. si tuvo algún problema con el tema del presupuesto. Dijo que hasta no. ahora le habían aprobado todo, dijo que no. por suerte. Igual... También hay recortes en el acto central. Y seguro. Esto, hay trascendidos que también hay recortes en el acto central. Esta, mirá, esto es el año pasado. Otra cosa, ahí ves mariposa. La diferencia. Es el 2022, Rodri. Ahí ves, ¿22? 22. Ahí ves la diferencia enorme con el escenario de anoche. No, totalmente. Bastante impactante. No entendí mucho, por ahí, viste, tiene que ver con protocolo y no sé qué, pero no entendí mucho por qué todos los credos en una punta. Y el obispo entró por otro lado cuando bajaron todos los credos. Me pareció que si es algo protocolar, para mí queda bastante feo. Porque mirá, debería estar integrado claro, y estar todo con junto. Todos los credos, totalmente. ¿No? Aunque él tenga el protagonismo particular después de una palabra final y eso da pie al golpe de reja y demás, me parece que estar solo, separado, porque ¿no? todos los credos por un lado... Hicieron su parte, se bajaron del escenario y él subió por la otra punta. Me pareció raro. La verdad, no me gustó mucho eso, ¿no? ¿Qué te pareció del 1 al 10 entonces la bendición de los frutos? ¿Vos que no, lo viviste, no me pidas puntaje porque... No, cuando hay recorte no se puede puntuar. Cuando hay recorte y te quedaste, mirá. ¿Vos la viste anoche? Bueno, pero. ¿Y ese es el puntaje? Ahora lo digo. ¿Y ese es tu puntaje? No. Ah, entonces para qué me da letra el Julio Chávez, chicos. Enseguida lo presentamos. Chicos, es muy lunes, pero vamos a presentar a nuestros compañeros. El porque Chori está. Y el Luquitas están acá con nosotros. ¿Cómo va? Venimos acá a saludar. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy lunes. Ay, mira, perdón. Y el sábado nos encontramos con Lucas en la vendimia de Maipú. Exacto, televisamos ahí la última vendimia que quedaba departamental en vivo. Exactamente. Cubrimos ahí que salió Brunella, la reina, la flamante reina, la última. La última, que ya la vamos a conocer, ¿eh? Me gusta este programa porque ya pasaron todas las fiestas departamentales, pero levantabas una piedra y aparecía alguien de Sentido Vendimia al debate. Sí, obvio. Siempre presente, me encantaba. Es el detalle de todas las vendimias. Mucha gente que ve el programa.
Muchos saludos, de hecho, si me dan dos segundos. Y tres nenes, Enzo, Guadalupe y Federica, beso enorme de parte de todo el equipo. Mirá, y él los anota y todo. Sí, porque me da cosa por olvidarme. Siempre. Cuando la gente pide saludos, lo anoto. ¿Sí? Ah, yo le mando un saludo a todas las señoras que nos saludan, porque son un montón de señoras. Pero es impresionante. Marta, Susana, Norma, seguro se llama alguna así. Bueno. No tiro nombre, porque seguro alguna Marta Susana. Bueno, ¿sabes alguna Marta creer. Susana del otro lado que nos quieran mandar un mensaje? Acá sí. Tenemos nuestro número de WhatsApp, 2613-444-4444. Estamos en vivo, nos pueden mandar un mensaje. Hoy, lunes, pero él tiró la premisa el viernes de quién iban a ser los locutores. Sí. De la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 y hoy tenemos el honor de estar con y hoy tenemos algunos de los locutores. Hermoso. Así que los vamos a presentar ahora. Está con nosotros Julián Chaver, ¡oh! Rebeca Rodríguez, Guiñón, los Claritas de Chile. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Cómo les va? Acá hay acto central y hay repetición. Así ¿sí? es. Sí. Los invitamos a todos, quiero contar, pero diferentes situaciones. Eduardo está terminando programa. Su programa de radio, entonces era imposible que llegara a tiempo. Laurita estaba complicada también, hablo de Laura Carbonari. Eduardo Ripari. Exacto, Ripari está con la radio. No, digo Eduardo, dice Eduardo, la gente no sabe. Claro. Entonces yo está lo bien, ayudo al que Rodi. Claro, pues parece la abuela, viste que no escucha, abuelo. Nos hemos criado juntos con Rodi. Entonces yo lo ayudo. Yo soy mayor, creo, todavía. Sí, sos mayor. Y no sé por qué lo dijiste tan convencido. No, bueno. Es la realidad, Rodi. Sí, sí, seguro. Sos muy mayor. Para, ¿quién me falta? Ever, bueno, no sé, una cuestión de medios, viste, que no te permiten, no te dejan y demás, que me parece una pavada grande como una casa porque, chicos, es vendimia. ¿Qué haces? Bueno, pero ya han roto con eso, Rodi, sobre todo este programa. Ustedes, si lo he visto traer gente del 9, porque vino, Celia. Sí. Pero Celia porque tiene autoridad, bueno, tiene años. Claro. Bueno. ¿Quién le va a decir algo? Mira, pero en buena hora. ¿Quién le va a decir algo? Que ya dan ánimo a invitarla. Pero por rompamos esas paredes invisibles. El Coco tampoco pudo, digamos. Me gustaría que no sucediera. O sea, es lo que consiguieron nosotros. Claro. No. Mire, señora, nosotros no le pusimos... No. Messi no está, pero está el pájaro canija con 63 años que vendríamos a ser nosotros. Pero todavía hay magia. Pero magia. Sí, pero es importante. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias. Eso es lo importante. Perdón, hay algo que me gusta, sí me gusta mucho, que hay una renovación fuerte. Hay una renovación fuerte de los locutores de Vendimia. Y eso me parece que está bueno. Y es un pedido de mucha gente hace muchos años, que no estén siempre los mismos. Acá lo hicimos al pedido, pero esperá, tenemos que hacer un corte. Sí. Tenemos mucho para preguntarles, aunque ustedes no lo crean. Yo les agradezco, me han invitado. Adiós. No, no. Era solo eso. Vos quedate y no sabes, tengo un chorro de preguntas para hacerte. Bueno, así que te quedas ahí sentado, te portás bien. ¿Te portás bien, Chaver? El chorro del... No, de las preguntas. Sí, vamos a hacer un corte, Rodolfo, ¿te parece? Un chorro. Vamos. No. Hacemos pausa. Vale. Cortita, ya volvemos. Largo el chorro. Estás en el 7. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. Grupo Lorenzo. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas.
Intrusos, de lunes a viernes a las 16. Estás en el 7. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros, siempre en Vendimia. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, tres veces más protección y control del olor. Grupo Lorenzo. Sequedad vaginal, abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina, único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la Evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Estás en el 7. Y aquí estamos de vuelta, segundo bloque en Sentí Vendimia, 2613-444-444, línea directa para que nos manden mensajes y nos digan qué opinan de hasta ahora los 5 locutores que han elegido para Acto Central. ¿Sí? Repasemos los nombres, está acá Julián Chaver, Rebeca Rodríguez Viñolo, Eduardo Ripari, Laura Carbonari, Eber González, y ya, ¿no? ya están los 5. Anoche alguien en la bendición de los frutos me paró y me dijo... Falta una persona. Y es una mujer. Me dijo, y posiblemente se sepa entre el lunes y martes. Falta una todavía. No está cerrado. Eso está cerrado. Mirá. Pero va una... Me parece. Qué raro igual. ¿Y ustedes saben el nombre? No. Yo le escribí a Diego Gareca, si está viendo el programa, seguro me va a responder. Pero por lo que tengo entendido, cuando él me tiró la primicia para darla el viernes, sí, de los locutores... Le dije, Diego, falta uno. No me respondió. Ajá. Como yo no entendí como que no hay más, porque hay 5. Claro. Uno de los recortes del presupuesto quizás ha sido un locutor menos. Bueno, ¿no? Puede yo ser. No, pero a todos ustedes les llegó que hay una más. ¿Cómo? Que potencialmente hay una más. ¿Ustedes sabían eso? ¿Habían escuchado eso? No lo sé. Son conclusiones que ustedes han sacado. Me parece que 5 no es un buen número porque... ¿Por qué 3 hombres y 2 mujeres? Va a haber problema con eso. Para mí van a ser 6, pero lo estoy diciendo de lo que yo creo. A mí me pareció, cuando hablamos, escuchar que éramos 6. ¿Te dieron el nombre? No, ni siquiera. El único que me pasaron el nombre era el Juli, que hablaron 10 minutos antes que conmigo. Uh-huh. El resto tampoco sabía, lo fui conociendo después en las publicaciones, porque no hay una publicación oficial, me parece. No. Todavía. Es todo por teléfono. Cada uno de ustedes. Le hemos hecho llegar un papel a Diego, que creo que tiene valor, que dice, estamos en el refugio, bien los 6. Y hay que ver qué hace con esa información. Ahora, ¿por qué? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué esperan siempre hasta último momento? ¿No? Como... Sí, es como re tarde. Digo, ¿no? Está bueno si para querés, que uno se vaya preparando emocionalmente con el que se van a poner. Si te querés mandar a hacer un traje a un sastre, no es nervioso. No, no lo digo en su caso. Porque hace falta mucha tela. ¿Eso estás queriendo decir, Rodi? Puede ser. Tiene que salir a buscar un remanente. Para la camisa. No, las mujeres es más fácil, aunque parezca raro, porque las mujeres van a un lugar donde les dan el vestido hecho. Sí, y mi vieja me retaba. ¿Toquecito o no, Clari? Sí. Les prestan el vestido. Los hombres no nos prestan nada, chicos. Bueno, pero porque no. Alguien tiene que iniciar eso también. Alguien tiene que ser la punta de lanza de ir a un lugar y decir, che, ¿me vestís para la vendimia? Pero yo pregunto, ¿se puede ser rupturista también en el luquete de vendimia? Como que una mini, por ejemplo.
no sé si tanto, corto. Pero... Julián Chávez, un traje de color, ponele. Del acertijo, blazer y pantalón, por ejemplo. Del acertijo. Un pantalón. Y del acertijo, todo de verde con un signo de pregunta. Y vos decís, ah. Yo te escuché que ibas a ir como de oso panda o algo así. Me gustaría mucho, porque ya el cuerpo lo tengo. Se me ha ido como haciendo la parte del medio. Pero si de última, un animal más autóctono. No me depilo de una semana y después me tiño el pelo blanco. No, de violeta. Pero un ñandú, por ejemplo. Ya que ¿cómo te ves? ¿Un ñandú? O andá de pasa de uva, en conmemoración de la uva. O de racimo. Claro. De racimo lo ya, veo. ¿Ya sabes? Sí. Porque yo sé que las mujeres se llaman para no copiarse el color. No sé que si no para vayan no copiarse, dos de rojo, sino para que quede bonito con el otro y más o menos engamado. Solo sé que hablé con el Ale Ferraro el mismo día que me avisaron. Le dije, necesito ayuda. Y me dijo, vamos llamaste a hacer algo genio. Especial. Llamaste sí, un genio. Pero fuera de que hablan con los diseñadores, entre los locutores, ¿no se hablan como para ir más o menos combinados? Sí. Claro, colores? Eso decíamos. Sí, llámense para tal no ir, cual. Porque van las dos de verde. ¿De qué color vas? Ya veo que uno va de rojo y van dos de verde, queda como... Los hombres vamos a ir de traje negro, chicas. ¿Y la camisa? Blanca. ¿Y el moño? No sabemos todavía si es moño, corbatín. Ah, bueno, ya han hablado. Claro, ya hablamos, porque yo pensé, yo le hablé con Edu Ripari, que ya ha hecho Central... Y le digo, eso lo decide Cultura. Y me dice, no, lo decidimos nosotros tres. O sea. Y yo le digo, ¿qué color te viene bien, Julián? Le digo, cualquiera, si no tengo ningún traje. No tengo ni un solo ¿Para traje. ¿Para saliste a comprarte traje? No voy a comprar. No, ¿y qué hace? Alquilalo. Que no le hace caso a mi ley, no hay plata. ¿Cómo va a gastar plata en un traje? No, chicas, ¿ustedes no tienen alguna casa? Mira, a mí Manuel Morada me ha hecho tres trajes. Tengo contactos, mira, esta te va a encantar. ¿Quién me prestaba los trajes cuando era flaco? Hugo Torrente. El Huguito. Yo he hecho. Bueno, pero él tiene de todos colores. De todos colores tiene. Mira si te subís al escenario con un traje amarillo. El Hugo Torrente cuando era flaco, ¿quién me los presta ahora? La cara de Clarita. Hizo la Clarita. Traje amarillo. ¿Y ahora quién te los presta? ¿Quién te los presta en teatro? El chef solidario. Entonces, mientras más cuerpo voy echando, me voy haciendo amigos más grandotes. Claro, Luis claro. Mesa ya me dijo, en 5 kilos te presto cosas y así, vamos bien. Subiendo. No, bueno, pero esperá, te vamos a dar una mano acá. Te podemos conseguir una casa... Que de alguien que te alquilo, que te preste pues, a cambio de publicidad. Alquilar. No voy a gastar plata en eso. Bueno, a cambio de publicidad, vas a encontrar a alguien que te preste. Vos lo vas a alquilar con tu cuerpo esbelto. Un canje por redes. A cambio de eso, vos tenés que... No, en el acto central, Julián, no vas a decir gracias a tal, ¿no? Termina en tus redes sociales, agradeces a la persona que te prestó el traje. ¿Por qué no hacemos un casting de canje en vivo? Que hable al WhatsApp, como dice Navi ahí de la producción. Bueno, dale. ¿Quién quiera vestir a Julián? Claro. Que manden fotos los varones en traje, ahí en el 15 de la sobrina. Los colores. Yo para mi cumpleaños alquilé un smoking. Es caro. ¿Tu cumpleaños? Es caro. Para mi cumpleaños no. Tengo un problema que a mi casamiento le digo cumpleaños. Yo lo he tratado. Para tratarlo eso. Lo he tratado en terapia pareja. No puedes hablar del casamiento. Decís cumpleaños. Y es verdad. La prueba está que lo acabo de decir. No, la gringa es brava. ¿Cómo va a ser brava? Tengo un problema con tu casamiento. Si a tu casamiento le decís cumpleaños. Le digo cumpleaños. Para, y si te están viendo, que esos que te alquilaron. Es hermoso. Fantástico, mirá si te llaman y te dicen, no, lo vas a alquilar. ¿Pero qué salió caro, Juli? Sí, es caro. ¿Qué es caro, por ejemplo? 40 lucas hoy. Sí, alquilarlo sí. Por 20 mil pesos más te compras uno. No, te quedaste cortísimo. No sean 40, 30, pero una plata que sí, ¿hace falta gastar? Bueno, pero yo creo que te van a llover las propuestas. Ya cansado llega el traje, acordate. Bueno. Sí. Para Clarita... No, ¿sabes quién te viste? Ya tengo hablado con la Normita López. Norma con López. Con la Romy López, así que sí. Ahí está, perfecto. Suele suceder, viste, que Norma suele vestir a varias. Sí, sí. A varias. Vos fuiste por un diseñador. Yo fui por fuiste a Lale Ferraro, sí. Que es el hecho es a un mi genio. Vida. ¿Ya es te ha vestido? Genio. Me vistió para la vendimia de Godoy Cruz. ¿Y te gustó? Has hecho varias vendimias en Godoy Cruz. Sí. En Maipú tengo una y el resto de departamentales en Godoy Cruz. Porque, perdón. Aclaremos esto, porque tu mamá fue reina de la vendimia de Maipú. Mi mamá fue reina de la vendimia de 1971 en Maipú. Me odia cuando diga esto. Está bien. Pero sí. Y habían hecho vendimias, no digo centrales, pero repeticiones, Juli. Repetición, sí, y acto central también. En 2017. Acto central. Yo no, por primera vez. ¿Es la primera vez, Clary? Primera vez en el Teatro Griego, pero... Como locutora. Claro, como con cantante la música ya tuviste. Tenido la chance de estar ahí, pero bueno, como conductora barra locutora es la primera vez. O sea, de alguna manera todos ya conocen ese escenario. Sí. Que hemos es estado ahí. Potentísimo. Sí. Está buenísimo. La gente no sé si logra entender cuando uno dice ese escenario es muy potente, sí. Pero tiene una sensación muy particular que tengas el público que mires para arriba. Claro. Viste que normalmente uno cuando se sube a un escenario
el público está acá, está abajo, y uno está más arriba. Uh-huh. Acá es como al revés. La gente está para arriba. Se te viene la ola. Es como la pantalla. Es como la ola. Pero es muy impresionante, incluso la, creo yo, que esa forma hace que se condense la energía de una manera muy especial. Pero y uno la siente cuando está allá arriba. Te das cuenta que a la gente que no es de Mendoza, o sea, que no tiene esta cuestión así de recuerdos y de tradición igual que nosotros, por ejemplo, los que vienen de otra provincia, de otro país, también les pasa lo mismo. Que quedan como en una experiencia inmersiva dentro. Sí, sin necesidad de llegar al escenario, están sentados ahí y son tantos estímulos visuales, auditivos, la gente, porque la gente es un show en sí mismo, tenés que decirlo. Eso, o sea, ¿Previa hiciste? Previa no. No. Yo te digo, lo he visto al Julio. Es uno de los momentos más fuertes porque es muy divertido, es muy arriba todo el tiempo. Y el público responde un montón, permanentemente. Sí. Es un público hermoso que responde siempre. Es que además se va re bien predispuesta. Y que se va re temprano. Una onda. Van re temprano. O sea, claro, van tiempo ahí. A nosotros nos dijeron la previa, no pueden hacer la ola. ¿Por qué? Y porque eso lo hacen los malditos del central. Ahora yo soy uno de esos. Entonces como que nos sacaban un elemento. ¿Pero por qué? Y dijimos, no vamos a hacer la ola, pero vamos a hacer otra cosa. Cuando se estaba haciendo de noche, hicimos lo de los celulares. ¿Vos hiciste a eso? Mi cuerpo pide pararse. Espera, te estaba diciendo. Entonces le decíamos a la gente. Es verdad, yo me acuerdo. ¿Cuál es mi cámara? Nunca estaba falla la de los celulares, Juli. Esta, estaba la gente allá. Y le decíamos, a la cuenta de tres, se estaba haciendo noche, imagínate el cielo rojo atardecer. No, sí, yo tengo algo para contarte. A la cuenta eso. De tres, vamos a hacer todo este movimiento. Y yo corría ahí, como un niño, corría todo el escenario y decía, hacíamos uno, dos, tres, y hacíamos ¡boom! Con los cosos prendidos, ¡boom! Sí. Y se hacía así todo. Y lo prendió y todo. Sí, prendió el celular. ¿Sabés qué me pasó? El año pasado yo hice la... Si no, hermoso. No, es impresionante. Juli, hice la previa el año pasado, la conducción con Marisol. Era la previa para Canal 7. Claro, para el canal, haciendo una conducción. Era la primera vez que hacía una conducción. Es un montón, o sea, porque vivís, no sé, el rodito estaba abajo en los camarines, las gradas, la gente, todo lo que pasa. Y mi mayor recuerdo que me largué a llorar, emocionada, fue ese momento. Y no sabía que fuiste vos el encargado. Sí, era yo. Impresionante. O sea, el Luis Miguel del Teatro Griego. Vos prendiste el celular, mirá cómo nos empezamos a encontrar. Qué lindo. Todo, sí. Eso me encanta. Si vos prendiste el celular, mandanos un mensaje, porque tenemos que leer mensajes. No, nos han mandado mensajes, así que a lo mejor, compartimos Dani, mensajes. A lo mejor para, es como para. Los... Y estamos todos muertos. Por y no lo sabemos todavía. Ahora retomamos la charla, pero vamos a leer un par de mensajes. Dale. A ver qué piensa la gente. De los locutores. ¿Qué dice la gente? Porque acá, viste, yo me voy a quedar con una frase de Federico Croce. ¿Qué dijo? Que los mendocinos somos la gata flora. Sí. Que si modernizas, se quejan, y si sos tradicional, lo mismo. Dale, 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 dale. Hablando de gata flora, te pido los mensajes y no los leemos. Claro. Muy lindo el programa, gracias por hacer un programa de nuestra vendimia. Saludos a todos y feliz vendimia siempre, nos dice Gladys desde Luján. Hola, soy Ariel de Luján. Me encanta que hayan elegido al genio de Julián para la fiesta, más que merecido. Toda la suerte para todos los hacedores de nuestra gran fiesta. Hola, chicos. Qué lindo, los nuevos locutores. Rebe, sabés cómo te quiero. Será un escenario de lujo, dicen por acá. Hola, Canal 7. Qué lindo programa. Sentí vendimia. Hola, soy Susana, hermoso. Nos enteramos de muchas cosas sobre vendimia, gracias a ustedes. Es muy bueno que se renueven los locutores de vendimia y les den la oportunidad a todos. Hola, gente de Sentí Vendimia, dicen por acá. Felicitaciones a los locutores. Y está buenísimo que cambien las voces. Hay que darle la oportunidad a todos, nos dicen a mí. Felicitaciones, Julián. Merecida elección. Estela de las Heras. Gracias, Estelita. Rey. Mi tía. Yo disiento un poco con esto de a todos. Porque digo, locutores hay miles en Mendoza. Sí. Y me parece que no todo el mundo está tan capacitado para subirse al escenario en una fiesta central, responder como hay que responder en ese momento. No sé si está todo. Y no todos los locutores. No sé si todos los comunicadores lo quieren estar ahí. Claro. Además, pero como tienen la onda. Yo creo que sí, para eso. Todos los que quieran estar ahí tienen que estar ahí. O sea, en esa creo, que tendría que ser todos los años. Que tengan la oportunidad. No importa dónde trabaje, qué hace, a qué se dedica. Si ama vendimia, ama la comunicación, tiene que pisar ese escenario. O sea, sería maravilloso todos los años distintos. ¿Con Natalia Mantineo? Ah, son dos, ex Canal 9. Somos dos mujeres conduciendo esa noche. Qué lindo. Me gusta eso. Pero no, siempre fue así. Femeninas. ¿Viste? Pero esa es una manera a veces de romper esquema. Sí. ¿No? Y me parece que este año rompieron un esquema también, porque creo que no eligieron mirando los medios.
Viste que antes parecía que cumplían con los medios. Yo siento eso de hace un par de años, que no están eligiendo viendo a los medios. Y es bueno o eso. O a eso veo esto, a la hegemonía. Es bueno, sí, porque incluso, eso hace que se rompa la estructura. Incluso sumando también a los colegas que a veces quedan relegados, ¿no? Los colegas de los medios del Valle de Uco, del sur, del este. ¿Sí? O sea, que quizás llegan a los actos vendimiales, a una Vía Blanca, a un carrusel, porque su departamento los trae. Pero no porque Cultura los mire para decir, totalmente, a mí me gustaría que esté este chico. ¿Alguna vez hicieron Vía Blanca o carrusel para gobierno? Sí. Yo no. Es espectacular. Divino. Porque a uno te podían bajar de los carros. Claro. Sí. Pero claro, bueno, y sí. Yo me peleaba con el gobierno porque no nos dejan que le frenemos el carro. Y yo le decía, ¿qué querés, que nos matemos? Me decía, pero Julián, que me va a atrasar una hora la huevada, ¿cómo es? La Vía Blanca, se me ha ido el nombre. No, pero claro, esa es cortina. No, así me lo dijeron, así me lo dijeron. No, así me dijeron. Me va a atrasar la huevada. Yo le dije, ¿cómo huevada? Si es Vía Blanca, por favor, más respeto. Seriedad, claro. Lo hice que se persignara. Seriedad, carajo. Bueno, ¿y qué le decía a dos? ¿Cuánta gente lo ve por en vivo? Sí. ¿Qué, cuántas serán en vivo? 300.000 personas. ¿Cuánto lo ven por tele? Nosotros ganamos. Y ese era nuestro argumento. Punto para mí. No, total, no. Nos ve más gente a nosotros en los canales abiertos que en vivo. La gente esperaba mucho ese momento, el verte a vos subido con las reinas. Y toda la maratón que hacías, ¿no? El correr, el cable, alzándolo. Era como algo... Hemos hecho cosas maravillosas. La gente no sabe que a veces uno se pelea en plena vendimia. Sí, claro. Yo el año pasado me dice, rodea los camarines. Yo muy discreto vestido. Traje verde. Verde. Hermoso. Sí, me acuerdo verde, tu traje verde. Me mando al camarín y un amigo aparte me frena y me hace... No, no se puede. Oiga. Chicos, no saben el rosario que se ligó. Claro, claro. Que al día de hoy, anoche me lo volví a encontrar, le pedí disculpas y le sigo pidiendo disculpas porque le dije de todo. De todo. Y me mandé. Se quedó como... No entendía por qué tanto insulto. Y yo me mandé. Fue bravísimo. Porque aparte, gran parte, vos lo sabés porque has hecho camarines, los camarines son maravillosos y a la gente le encanta ese detrás de escena. Sí, total. Y no se mostraba. No se imagina. No se mostraba. No, ese laberinto que tampoco te lo imaginas. Es un laberinto, es extraordinario. Y la gente no se lo espera y todos los años ese laberinto es diferente. Los actores, las actrices, los bailarines van cambiando, van rotando. Entonces siempre es nuevo lo que pasa dentro de los camarines. Y que no me dejaron entrar. Pero te dio el motivo. Yo me acuerdo en vivo que estabas enojado. Muy. Pero no me acuerdo si te dio el motivo del por qué no. No, era orden de arriba. Que no deja. Ah, claro, que porque no te viste que acá viene de arriba. No, no se podía meter la tele en vivo. Sí, es verdad. No se sabe si es Rodi Suárez, Cornejo, que dijo el Rodi no entra a los camarines. Bueno, sentiste importante. Chico, no, pero no viene por ese lado, claramente. Bueno, están en cosas un poquito más importantes que si me meto en los camarines o no. Un poquito más importante. Entonces, claro, y ahí me enojé, dije de todo. De todo. ¿Es verdad que puteás en italiano cuando te enojas? No, en castellano nada más. Tengo el español ahí firme. Chicos, si querés en italiano también te puedo... Hablando recién un poco del escenario que hablaban, que es imponente. Justamente hace dos semanas estaban hablando y analizando lo que fue el Festival de Viña. Y hablaban que como el Festival de Viña también tiene el público hacia arriba y son pocos los escenarios que tienen el público hacia arriba, como decían ustedes recién, eso le da al público una autoridad de darle una autoridad frente al escenario. ¿Cómo lo puedo explicar? Vieron que siempre dicen que el Festival de Viña, el público es difícil, que si el público te levanta el pulgar o te lo baja. Sí. El monstruo de Chile. Bueno, dicen que... todo el teatro y todo escenario que va hacia arriba, con el público hacia arriba, le da una potestad al que está en el escenario. Por eso es lo que sienten ustedes, así como... como una simetría de poder, decís. Digo, como una simetría de poder. Totalmente. Bien. Déjame que te cuente una cosa sin dar nombres, pues fue un evento bastante desagradable para los que le tocaron vivirlo y para nosotros que estábamos ahí. Dos humoristas muy conocidos de Mendoza, contando chistes que hace 10, 15 años nos reíamos todo y que hoy no se pueden contar. Contaron un chiste en particular muy machista, sí. La gente los empezó a silbar, ¿sí? Los silbó 3 minutos y teatro los chicos griego. Dijeron, nos teatro vamos. Griego, la previa. Gracias, hasta luego, ¿sí? 3 minutos seguidos, wow. De un chiflido que no podían seguir. ¿Qué año recordás, Juli, cuando fue no, esto? No, pero no hace pero, tanto, okay. seis años, claro. Haciendo, años. Haciendo una previa, una animación. Vos sabés que no me acuerdo si era una previa, pero sí, lo sacaron, sí, la gente lo sacó del escenario. Igual, chicos, con el tema en general, esto que estás diciendo, pero con el tema en general de vendimia. Nosotros acá con el conocimiento que hemos llegado a tener con todo lo que estamos haciendo, con los invitados, con los mensajes, con la gente, de por sí el público vendimial es muy
tradicional. Sí, es claro, como que tenés que tener un cuidado y un respeto absoluto en todo lo que hablas y cómo lo transmitís. Por eso la responsabilidad de los locutores es re importante. O sea, realmente lo que están haciendo. Le preguntamos acá a las chicas, la semana pasada, las locutoras que han pasado ya por varios actos centrales, si el momento de la locución de la vendimia es como uno de los momentos más importantes para los comunicadores de acá de Mendoza. ¿Te parece que marca un antes y un después? Yo creo que es un hito, sin duda. No sé si el más importante, pero es un hito. Es algo... Todos soñamos en algún momento lo que... Es que si vos lo pensás, no hay un escenario más importante que vendimia en Mendoza. Hay muchos escenarios, hay muchas actividades culturales, pero como escenario, con lo que causa vendimia, ¿no? Porque tenés la gente que le encanta, que ama la vendimia, que seguramente están mirando el programa ahora, y tenés mucha gente que quizás no es fanático, no es consumidor de vendimia, pero la vendimia no le pasa por al lado, porque a ningún mendocino le pasa por al lado. O sea, la vendimia como... Así se hace el lynch de la vendimia, no te pasa por al lado. Claro, no te pasa por al lado. Vos estás vinculado de alguna manera. En Mendoza no hay forma de desvincularse completamente del vino. O tus abuelos tenían un parral en el fondo, o de repente, no sé, tenés un tío que trabaja en una bodega, o tus abuelos iban a cosechar. O sea, no tenés forma de escaparle. Siempre tenés una vinculación. Después, todo lo que se genera alrededor de la vendimia es como que de repente decís, bueno, me gusta más o me gusta menos. Pero yo he visto gente que durante todo el año no dice nada de vendimia y sin embargo está miroteando ahí, ¿viste? Y está viendo, ah, esta reina me gusta más que esta. Clarín. O me gustó más la fiesta del año pasado. Pero planteas, Rebeca, ¿creen que es necesario que los locutores conozcan de vendimia, sepan de vendimia? ¿O puede ser como un trabajo más que obviamente se hace de forma profesional? ¿Tiene un plus que te apasione la vendimia? ¿O es un trabajo más? Yo creo que sí. El plus me parece que lo vas a tener a la hora de estar ahí y demostrar lo bien que la estás pasando. Pero para mí el locutor, si sos totalmente ajeno, me parece que... Tiene que saber de vendimia el locutor. Ante cualquier evento. Sobre todo en la provincia. Sí. Yo no sé cuánto tiene que estar empapado. Y no sé si tiene que ser locutor. Yo no soy locutor. No, obvio, conductor, quien sea. A veces me parece que... Eso también es una cosa que se ha discutido un montón. Yo tampoco soy locutora, yo soy licenciada en comunicación de la UNCUSO, donde no hay título carné de locutor. Perdón, no, carné, claro. Pero si a las reinas no les pedimos que sepan de vendimia, porque el locutor que va a estar ahí haciendo una animación y saludando a un público tiene que saber. O sea, quizás lo que quiere decir Chori, que está bueno pensarlo, es tenés que tener una vinculación emocional. Ahora, si llegás a ese escenario y no tenés una vinculación emocional, es porque estás muerto. No vas a transmitir. Porque ese escenario es imposible que no te vincule emocionalmente con ese bicho gigante. A veces me parece que hay que tener como claro el mapa de Mendoza. Hay que tener en claro algunos sinónimos vendimiales que se usan para distintos departamentos, porque en el momento de cantar votos uno a veces juega con eso. Claro, son herramientas. Entra en el sinónimo del departamento para no decir el departamento de una. En la ubicación, ¿no? Totalmente. Claro. Me voy para y ahora nos vamos al norte, claro. No, aparte que has reburro. No, para el este, Malarru. Bueno. ¿Ha pasado? No, bueno. Sí. ¿Ha pasado? No, pero claro. Y nos contaron y me voy al sur, la valle. Pero eso es cultura general. Bueno, pero hay gente que en el momento, capaz que con los nervios que tenés, querés hacer algo incógnito y sin querer queriendo te confundís o te podés equivocar el nombre de las candidatas. A mí me parecía que estar atento porque... A mí me parecía muy divertido cantando los votos Carlos Marcelo Sicilia, me parecía un genio cantando los votos, pero un año lo criticaron cada vez que decía, ¿te acordás? Que en vez de cantar Guaymallén decía vendimia, vecina Guaymallén, y vecina lo dijo 80 veces, claro, y ya le empezaron a pegar por se el agota vecina. El recurso. Le empezaron a pegar por decir vecina. Se refería al vecino de Guaymallén. Había un juego lingüístico ahí. Yo lo que rescato, para bien y para mal, a ver si te parece a vos, Rebe, que ya lo has hecho, es una vidriera. Digo, nunca hemos estado tan expuestos para los mendocinos como en el acto central, porque todos te miran. ¿Qué te pones? ¿Cómo te moves? ¿Cómo decís? Yo en ese sentido, en ese sentido creo que es una presión linda de manejar. Pues yo he hecho previa, pero no se televisa, la gente está totalmente relajada, pero en el acto central todos te van a estar viendo. No, están esperando ese momento, el momento de la coronación, más allá de la presentación o de todo lo que venga, esperás ese y cómo el locutor lo va cantando al voto. Nos contaban también las chicas, las locutoras que estuvieron acá, que hasta un año se confundieron cuando tenían que decir la reina y la virreina. O sea, todo pasa. No les digo que les va a pasar, pero digo, todo pasa en ese momento. Te pueden pasar cosas tremendas. Te pasan tremendas. Un sobre con el nombre que no es. Imagínate. ¿Vos sabés que yo varias veces dije que no a la previa del acto central? ¿Por miedo? No, porque me resultaba más interesante hacer la previa para el canal
que la previa para, mm. para ahí en el para Teatro Griego. Son elecciones. Te sobra el dinero, básicamente. Son un hombre que puede. Ya, son un hombre que te ahorra porque no pagan mal. Y yo siempre que me han dicho, he dicho que esa plata me viene bien. El año pasado, no, el anteaño. Además de pudiente, sos creativo. Dije que no, una repetición. Mira, es verdad. Y no es poca plata. ¿Por qué no te hallabas cómodo en ese rol o por qué? No, porque no. En la última experiencia no me había gustado mucho el trato. No me gusta que me pongan el precio. Viste que te dice, te llamamos para la fiesta de la vendimia y el caché es este, sí, como diciendo, sí, sí, si te gusta bien, si no te gusta. Y la persona que me llamaba me decía, che, pero es un honor. Sí, muchas gracias, y es un honor, pero yo digo que no. Vos no me pones el precio lo pongo yo. Ningún artista que pisa el escenario de la vendimia, hablo de los artistas que vienen de afuera, pone precio. Le ponen el precio. Uh-huh. Bueno, ¿y qué van a pensar los actores con eso que está diciendo? ¿Qué van a pensar los actores? Anoche hicieron una sentada. Claro, claro. Anoche hicieron una sentada. Nunca están conformes con lo que le pagan. Y bueno. ¿Cuánto le pagan este año, vos sabés? Mira, el tema de los actores es así. Y está bueno que lo hayas preguntado. Uh-huh. Llegaron a una, hicieron una especie de paritaria, digamos, y llegaron a 250 mil pesos. Bien. Un trabajo de más de un mes. Bien. ¿No? Me imaginaba. Me parece que es muy poca plata. Pero quedaron en volver a sentarse, porque estamos en un proceso inflacionario bastante grande. Se volvieron a sentar, creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, y llegaron a 330 mil, que según los actores y bailarines hay una cuenta mal sacada, debería ser 390, según lo que se ha cerrado ahora para policías, docentes y demás. Debería ser 390, entonces al no ponerse de acuerdo entre los 390 y los 330, están pidiendo más. Bien. Pero acá hay algo raro, y esta es la otra pata por la cual también he dicho que no, que cobrás después de un mes y medio, dos meses. Claro. Sí, es cierto. Y ahora que dicen que en marzo, abril van a ser los peores meses. Hay muchos trabajos. Se va entonces, el dólar a 2000, chicos. Imagínate que vas a cobrar la mitad de la plata dentro de dos meses. Pero lo raro es que actores les ofrecieron 330 mil a cobrar el 8 de marzo. O sea, dentro de la misma semana que ellos hacen la vendimia, cobrarían los 330 mil pesos. Todo ahora, bien. Yo pregunto, ¿por qué cobran? Hablo de los locutores, hablo también de los actores, de los bailarines. ¿Por qué terminas cobrando un mes y medio después? Porque indudablemente está la capacidad de pagar dentro de la misma semana. Si lo están ofreciendo es que la capacidad está. Entonces, viste que vos decís, a mí me parece una guachada. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos pensás que prefiero decir no. Hago lo mío por mi lado y estamos todos felices. ¿Vos pensás que con ese no que dijiste, ponele, pensás que capaz que ya no te pueden considerar para otra locución? ¿Lo pensaste en algún momento? ¿No te importa? Digo, pues no por ahí son como, ah, Dani, me dijiste que no, mira, vos, no, chao. Este es el rebelde, este es el complicado. No, lo mío es así. Está bien tu postura. Yo de chiquito quería hacer la fiesta nacional de la vendimia. Llegué, 2018. Tuve la suerte y la felicidad enorme que me volvieran a llamar en el 2020. Para mí, más que suficiente. Ya está. Ahora que vengan todos mis compañeros. Ahora es el turno de los demás. ¿No tengan ganas de volver? Punto. Sí, igual, pero no en estas condiciones. Son personalidades, pues fíjate. No que me digan, lees la frase como está escrita y no se te ocurra, con este gesto, ¿eh? No se te ocurra decir una palabra de más. Está bien, Roddy. No disfrutás del trabajo. Wow. Es totalmente posible, digo, esto evidentemente es tu camino, pero claro, mientras vos hablas yo pienso y cada vez que me llamaron para hacer vendimia yo digo, qué lindo, y qué lindo escenario, y qué lindo sí, la comunión con la gente, y ya empiezo a pensar qué puedo decir, qué puedo hacer. Y sí, es verdad, pero vos estás hablando de sueldo y tampoco estamos conformes muchas veces con lo que ganamos acá en el canal y no renunciamos, sino que uno milita para estar mejor. Ahora, sí, los periodistas ganamos mal en todos lados, Roddy, eso... Eso es un tema que está puesto sobre la mesa también con los sindicatos. Todos los sueldos, los docentes. Estamos viviendo una etapa del país donde los sueldos no alcanzan. Sí. Yo sí. No sé si porque es la primera vez que me convocan para... Que no te importa. Para algo que tenga que ver con... Claro, pero no pensaste en central. Eso. Pero el número... Me resbaló. Claro. Digo, vas a cobrar todo. Sí, dale, dale. No te importó. A mí tampoco. Las dos primeras veces claro. No me importó. No claro, me no, por eso. Es una pero ilusión después, que uno también tiene. También uno viste va que... aprendiendo con los años que cuando vos posicionás un precio, después con ese no precio bajar. Van los demás no, también. Claro. Sí, cuando es vos picás más alto, van los demás. Cuando viene un locutor que dice, no, yo el laburo de Julián
Te lo hago por la mitad, claro, de lo que le ofreciste. Pero Rodri, nos arruina todo. Nos arruina todo. Igual es solamente a Julián. Rodri, ¿vos te pensás que no hay, que no hay locutores o por ahí actores? Ustedes cobran, decían lo que cobraron. Sí, hay, los hay gente que vende la madre con tal de estar ahí. No, no, y van, pero a golpearle la puerta, pero no digo al cuarto eso, piso. No digo eso. ¿Vos te pensás que no hay ninguno que han tenido alguna charla mano a mano con los encargados de toda la fiesta para cobrar un poquito más y se han quedado en el molde? Si eso se hace, nunca se ha dicho, porque el tema es que vos le pagas a uno más y tenés todos los demás atrás, ¿me entendés? Claro. Yo hasta donde sé, no. Eso muy rápido se filtra. Igual es un tema re de uno, el cuánto, porque no le vas a preguntar cuánto te pagan a vos o cuánto le pagan a uno. Me parece que es un tema muy... Pero con los actores y bailarines no es así. No, no, no hablo de actores y bailarines. No es personal. No, hablo más de eso, es para todo el grupo. Locutores históricos, históricos, que están en todas vendimias, que tienen una trayectoria y un peso en su nombre tremendo, no desmerezco al resto, pero ustedes dicen que no se han sentado a charlar. No, y sabes que no, también sumo a eso que dice el Rodito. No, creo que no hay chance. No, que dice ¿no? Chori. Creo que no existe la chance de que el locutor diga, mira, claro, yo en realidad vos me estás ofreciendo esto, pero yo cobro tanto. Mira, claro, no hay negociación. No existe. Es un trabajo que ofrece. ¿Qué, claro, ¿qué pueden pensar, si nos están escuchando los artistas ahora del otro lado, qué pueden pensar artistas bailarines que dejan tanto en el año con la vendimia? Compromisos, lo que bailan, lo que hacen, la familia. Dejan la vida y el cuerpo ahí. Y se pueden llegar a enterar que a un locutor, y no voy a desmerecer el trabajo de nadie, que se para, que hace la locución, que se sienta y se va, le pagan más de lo que ganan ellos meses y meses trabajando. Es que son trabajos distintos. Ya lo sé. No le van a pagar más este año. No vamos a ganar más que los artistas, vamos a ganar menos. Y está perfecto. Y por otro lado, eso, ¿sabes con qué generaba mucho ruido? Yo hice la fiesta en la que vino Romeo Santos. Que el tipo ponían biombo para que no lo vieran, ¿viste? ¿Cuánto cuando le pagaron, decís, te acordás? No, no sé, pero le habían pagado una tontera y además el tipo era... 5 millones de pesos creo que se le idiota. 5 millones. Perdón, insoportable. Nos pasó una vez con Ornella Ferrara. Viste que el escenario del Teatro Griego es monstruoso. Vos estás en una punta y para llegar a la otra... Sí, llamate, es un recorrido. Llamate un Uber para llegar a la otra punta del escenario. Es tremendo. Ciro y los persas tocaban en una punta y nosotros estábamos en la otra, 5 o 6 personas, esperando a que Ciro saliera. Lo íbamos a ver en un escenario al cual no teníamos acceso, a no ser que diéramos toda la vuelta por atrás, meternos por adentro. Y no salía, no salía, no salía. En un momento viene alguien de Ciro y dice, Ciro no sale si no se salen del escenario. No, dale. Chicos, estábamos con Ornella Ferrari, gente de gobierno. Así que nos tuvimos que meter a los camarines para que Ciro saliera porque le estábamos invadiendo su espacio. No, igual yo, en parte, no es que defiendo esto de Ciro, pero cuando a mí me tocó cantar en Vendimia, que yo hice la previa del acto central, viste que hay un número artístico, acto central, y después el artista en cuestión, yo estuve el año que estuvieron los Palmeras, 2020. ¿Vos me viste? Yo estaba. Bueno, yo ya trabajaba acá. Tenían en el canal. Tenían los bailarines alrededor tuyo, así, caminando. Pero el nivel de maleducación. Que ni les importaba. No les importaba que haya alguien, aparte era yo, mi banda, que llevo como 5 o 6 músicos, mis bailarines, llevé 6 bailarines. Todo un despliegue y ellos estaban atrás sacándose selfies, re contentos de que estaban por actuar. Era como, chicos, sí, por favor. Sí, eso es una falta de respeto, yo lo vi. Todo se los respeta cuando ustedes están haciendo su acto central. Nadie se mete. Pero ellos, ¿a quién se le ocurriría meterse al escenario? Pero que no hay nadie ahí, por ejemplo, como ordenando. Y faltaría alguien que le diga, chicos. Órale, todos los bailarines y todos los actores ahí, pero aparte a los gritos. Sí, no les importa. Uno tiene nada. Los parlantes fuertes, uno tiene el linear también donde se escucha, pero los gritos de los actores se escuchaban. Yo tengo fotos cantando el escenario y los actores atrás. Sí. De última bailen, chicos. Y te da como la sensación de que es un ensayo, o ¿no? Sea, lo que estás haciendo. Pero te juro, y a uno le da un apuro porque te sentís un cero a la izquierda, claro, decir. Sí. Que irrespetuoso. De artista a artista te lo pido. Sí, no. Correte pasa. Y ¿sí? Dame el espacio. Claro. Para que este yo es me mi pueda momento. Pasa siempre con los de la media, claro. Y siempre se los... No se los respeta nunca. Es verdad lo que está diciendo. Pero ¿qué hacen ahí? ¿Sí? Tienen que estar en el detrás de escena, en sus camarines, totalmente cómodos, cierto, concentrando para su actuación, no molestando. Perdón, pasó y tengo el dato. Pasó ahora en Maipú. En el Teatro Griego, los actores, los cantantes, las bandas de la previa, antes de la conga, la gente estaba en la suya, hablaban, hasta tenían que pedir silencios los artistas mendocinos. Que chicos, la banda de Pablito. Una falta de respeto. Entre varias bandas. Quiero cerrar algo que comentábamos recién, lo de Romeo Santos, para que más o menos tengan una idea. A ver. Romeo Santos estuvo en el año 2015. Bien. Cobró 5 millones de pesos con un dólar en 13.95. O sea, estamos hablando de que hoy estaría cobrando 358.422 dólares. ¿Hiciste bien la cuenta? Sí. ¿5 millones dividió 358 de ese no, número? No, 5 millones dividió 13.95
da 358.000. Lo que sería ahora. 422. ¿Cómo me lo perdí? Estamos hablando de 360 millones de pesos. Lo que pasa es que Romeo Santos es complicado porque Romeo Santos tuvo capitales privados también para poder traer. No, y estaba en otro momento en su carrera. Quizás ahora, pero al menos. Pero fíjate que hablamos esto de qué es tradicional de la vendimia y qué tiene que ir cambiando y mejorando. Romeo Santos dijo, lo digo y se me pone la piel de gallina porque todavía no lo puedo creer. Dijo, ahora tráigame una mujer al escenario. Y mejor, tremendo. Tráigame una gordita porque la alegría va a ser mayor porque esto que va a vivir conmigo, yo sé que no lo ha vivido nada. ¿Quién ahora. Sos? No. Y la gente lo aplaudía. Yo estaba siete años. Sí. Pero es algo que él hace en todos los escenarios. Sí. Te juro que yo quería decir algo al aire. Criticado. Subime una mujer como... No, pues traeme una gordita porque yo la voy a hacer más feliz. Ojo, que ya el momento era medio bisagra. Era medio bisagra. Y fue muy criticado acá en Mendoza. Hoy no podría ser. Hubo varios matutinos que lo criticaban. Vamos a leer mensajitos un ratito porque nos dicen que llegan un montón de mensajes. Y lo lindo es compartirlos con todos ustedes. Ahí está nuestro número de WhatsApp, 261-3444-444. Hola, nos dicen desde Luján. Estuvimos el año pasado y fue increíble lo de los celulares. Grande, Julián, en la previa. Vamos, Vendimia. Me encantan. Julián representa al pueblo mendocino. Es humilde y muy gracioso. Qué hermoso que hayan convocado a Julián. Es tan auténtico. ¡Felicitaciones! Ay, dice Pati, Kiki, Marta de Tunuyán. Hola a todos. Familia. Estoy feliz que Julián sea nuestro locutor. Me encanta. Muchas felicidades. Canto, un montón de mensajes. Si son de Tunuyán, son medios parientes. Son hola, parientes. Buenas tardes. Lo seguimos desde el primer programa. Feliz de que Julián sea elegido. Lo vimos con mi marido y mi hija en el aniversario 110 años del Cerro de la Gloria, nos dice la familia Martínez. Felicitaciones, Canal 7, por el programa. Felicitaciones, Julián. Ojalá cante votos para nuestra reina de La Paz y le pongas onda como sos vos. Te admiro, Julián, Juanita de La Paz. Feliz Vendimia para todos los mendocinos. Sentí Vendimia, un excelente trabajo y programa. Bueno, gracias. Hay más, vamos. Julián, te presto el traje de mi marido. Por favor, Fanny. Manda fotos, Fanny. Por favor, Fanny, pasado por la tintorería. Lo voy a necesitar, Fanny. Felicitaciones. Julián a la tintorería. Yo lo menos que puedo hacer. Claro, lo menos que puedo hacer. Antes a los chinos no. Felicitaciones a esa terna de locutores. Un abrazo grande para Julián, Rebeca y la favorita, Clarita. Que cante un poquito de En la mía, porfis. Saludos, Gabo Chirino. Hola, sentí Vendimia, me encanta el programa. Gracias por tanto y éxitos. Saludos desde Las Heras, Mónica. Vecina nuestra. Claro, nuestra. Acá de las cuadras. Me encanta esto. Discutimos, viste que acá en sentido está Vendimia, perfecto. Todo se tira sobre el tapete. Está perfecto. Todo sirve. Todo es válido. Es real la siesta mendocina. ¿Hasta qué punto se parece la Vendimia a lo que nos pasa con el fútbol? Que todos somos directores técnicos en Vendimia, todos sabemos cómo hacer la mejor fiesta. Juli, comparamos la selección con la Vendimia desde que arrancó el programa. Bueno, muy crítico. Por eso cuando decimos que qué pena que algunos comunicadores de Mendoza que trabajan en otros portales, canales, como quieran llamarlo, no se quieren sentar acá a debatir cuando es una misma camiseta, Dani, ¿no? Perdón, muchos sí quieren, no los dejan por bueno, ahí. No los bueno, dejan. Bueno, claro, es un tema de los dueños, sí, se podría hablar. Yo creo que se va flexibilizando a poco y que falta. Ahora, estudiábamos, y no digo más nada porque entre los mensajes y yo que hablo mucho me quedo callado, estudiábamos los ritos en teatro y es maravilloso porque el rito, ustedes piensan que el rito, por ejemplo, el cumpleaños 15, rito son los velorios, digo, estos ritos comunitarios, cómo festejamos hacernos adultos, cómo festejamos, conmemoramos lo que hacemos cuando nos morimos, etcétera, etcétera. Y la vendimia es nuestro rito por excelencia, por eso yo creo que más allá si te sirve la plata, si el traje, digo, estar en ese momento, en esa comunión que se genera con la gente, que es tan fuerte, Rebeca, tan fuerte. Además, un poco eso que decíamos al principio, ¿no? Depende qué te sirve a vos de la vendimia, si lo tomás solamente porque te sirve o no el dinero, que obviamente en este país siempre te va a servir, siempre lo van a necesitar. No deja de ser trabajo y uno lo asume con esa responsabilidad. Y la gente puede pensar que cobramos dos mangos, no cobramos dos mangos. Por un día de laburo para mí está muy bien pago, pero bueno, eso depende de cada uno. Para algunos sí, para otros no tanto. Lo cierto es que llegar ahí, o al menos estar en ese lugar, es un poco eso, es esa comunión, es... Creo que ni pensás en cuánto te van a pagar. Vos has estado de Rodi, o sea, es como llegás, ves la gente, los músicos en vivo, las luces. Es como... Todo. ¿Cómo te sentiste cuando estuviste como música, como cantante? No, espectacular. Aparte la gente, muy buena onda. Más allá de que no te fueron a ver a vos, fueron a ver la Vendimia y a los Palmeras esa noche,
re buena onda en el sentido de que, bueno, yo como artista local también bancan mucho eso, de que llamen gente de acá, de que le den la oportunidad, que no es para nada fácil. Tuve que hacer una campaña para estar ahí, que, bueno, mis compañeros de Canal 7 me hicieron el aguante. Yo en ese momento estaba en Hola Mendoza y yo a mis compañeros les dije, es mi sueño cantar en La Vendimia, o sea, yo quiero estar ahí. Y ahí mis compañeros de Graf ponían, Clarita, La Vendimia, wow. Como que hicimos todo un autobombo. Me terminan llamando, copado, porque estuvo espectacular, y la gente re buena onda, divinos. El mío, un repertorio dentro de todo fiestero, para bailar, acompañar con las palmeras también, claro. Acorde a, hiciste temas propios y hiciste también cover. Claro, sí. Tienes que meter ahí el propio. La que sabemos todos. Sí, ahí en el medio, obvio. Canté mis temas y también sumé algunos como para que el público se enganche. Sí. Qué bueno, es muy bueno. Público divertidísimo. Es hermoso. Es hermoso. Es que todo, cuando llegás al Teatro Griego, porque ya venís, heladerito, yo he ido mil veces, de Pendex, heladera, ¿no? Cargadito. Trabajando también, muchas veces. Julián has abierto muchas heladeras ahí en el público. Bueno, ahora van a abrir una. Te convidan. Imagínate este año si tuvieses la posibilidad. Ahora tienen la de Carbonari. Te convidan y se enojan si no comen. Entonces mojaba un montón. Sí, sí, sí. Mirá esa coche, mirá esa. No, no, estoy comiendo. No, probalo. Claro. Se enojan, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Estoy dando un sándwich milanesa, Luis Especial. Claro, esa hermandad. Pasa eso. No hay mucho para comer. Si te convidan un mate, vos decís que no. No puedes. No puedes comer mate con un sándwich milanesa. No, pero con todo. Sí, podés, pero bueno. Mate con salí corriendo. Mate con sal. Bueno. ¿Te lleva al baño inmediatamente? No lo he probado. Si querés, lo pruebo y te cuento mañana. ¿Qué? Un viaje de tengo una milanesa en mi casa. Ponele mayo oliva y además después hacer un traguito de cebena. ¿Qué tema? Digan, tener que salir corriendo al baño desde el escenario. Digan que Daniela no va a tomar mate, chicos. Porque te cebaba unos mates antes. Sí, muy dulces. Eso sí, te mandaban directo al baño, por eso lo que chicos, le echaba medio litro de edulcorante al agua. No pero cambiaba. No soy más dulce ahora. Chicos, con la situación económica actual, ¿con qué escenario creen que se van a encontrar en el Teatro Griego? Porque han eliminado hasta el palco, o sea, los palcos de autoridades. No sé si el palco en el Teatro Griego va a estar. Sí, va a estar. Tienen va los estar, lugares sí. Ahí, ¿no? Sí, ¿tienen pero está todo como palco, mucho más claro. Reducido. No es un palco, en el Teatro Griego es la parte. La parte sí, claro. Sí, que tiene sillas, digamos. Va a estar porque van a ir a la fiesta. ¿Vos te referís en cuanto a puesta en escena? No, no digo puesta en escena. La respuesta del público. ¿Con qué público se van a encontrar, creen ustedes, en este panorama? Qué buena pregunta. Lo veo yo en el teatro. Lo veo yo en el teatro. Qué buena pregunta. Yo creo que la gente se olvida por un ratito de la situación, ¿no? Del país y de la crisis y de lo político. Me parece que es la idea que la gente que elige ir a Vendimia es como para también desconectar un ratito y predisponerse a disfrutar. Me encanta. Y emocionarse. Mm. O sea, más allá de la situación, hay algo para festejar en esto. Sí, siempre. Es la verdad. Viene un año nuevo, digo, hay una cosecha. Sí. Creo que con sus pros y sus contras, porque también hay gente que no la pasa bien. Esa es la cuestión, me parece que es como medio dual también. Porque por un lado tenés eso que nos ha quedado post pandemia, que fíjate, post pandemia, vos lo debes haber visto en el teatro, ustedes en cualquiera de los eventos, todas las actividades se llenan. Todas las actividades. Es difícil que alguien diga, che, toqué y fueron tres amigos. Por lo general se llenan, nos ha quedado esa necesidad de salir. De hacer, de invertir en una obra de teatro, invertir en un recital, invertir en algo. Eso por un lado, pero por otro lado también sí noto que hay como un cierto enojo en la población, una cuestión así como medio violenta, que puede ser complicado. No en el Teatro Griego, digo, que ante la mínima cosa la gente reacciona muy rápidamente y a veces hasta violentamente. Quiero aprovechar también para rapidito cerrar esto, de que por ahí está bueno que se lo digan a uno. Rebeca, no te conocía, un placer conocerte y felicitaciones por estar en el acto central. A Juli ya se lo dije en las redes, pero también quiero felicitarla a Clary, porque está lindo que a uno se lo digan, una compañera de la casa, profesional, por lo poco que la conozco. No, me pongo en el lugar de ella, debe ser re lindo que te llamen en un momento así. Y sé que la luchás siempre, así que felicitaciones, Clary. Muchas gracias. Y mega talentosa. Muchas gracias, chicos. ¡Bravo, Clary! ¡Eh! Tu amigo. Hey, muchas gracias, chicos. Cuando dijeron los nombres, yo fui el primero que dije. ¿Me tiraste ahí como una posibilidad? Tiramos de gente que nos gustaría, y sin duda. Qué tierno, no, gracias. Pero es que sé las condiciones que tenés, y me parece fantástico que va más allá de las edades, porque por ahí uno dice, gente nueva, joven. ¿Por qué la gente nueva? ¿Por qué la gente grande no? Es por una cuestión de capacidad. Y sin duda reunís todas las condiciones. Años, lo vi. ¡Se me dio! Estaba arriba en Divina. Bueno, yo la vi en La Vendimia de Luján. Vos te viste en Godoy Cruz, a ella la he visto en Luján. En Luján. Las dos impecables. Bueno, gracias. Muy impecable. Lindo. Ahora la verdad que yo contar, no me chiste, porque nosotros con el Juli vinimos a eso. ¿A qué? Julián es un capo. Vinimos a contar chistes nosotros. Julián, ahora.
No, igual arrancan, vienen, van a hacer ¿Hay chistes vendimiales? Ah, no. En internet y te va a salir un chiste debe de haber, debe ¿Vas haber. ¿Vas a mantener, Juli, sí. tu postura en el acto central que le piden siempre al locutorio? ¿Vas a...? Tengo, vos sabés que mi mujer me reta, me está retando de que me llamaron. Me dijo, Julián, ojo, pues me conoce. Y sabe que el momento en que Gareca me llamó, yo estoy pensando cómo hacer para dejar una marca. Dejar una marca, para ser pero, Julián, pero cobrar claro. mi sueldo, ¿me entendés? Claro. Es muy difícil. O sea, las dos cosas. Ser yo, no, igual, que me digan, no con, te vamos a pagar. Consejo, Juli, vos sos vos, tu esencia, la gente sabe. O sea, no estamos esperando ver un Julián Chávez todo quieto, tranquilo. Pero sabemos. También desde el momento en que más te llaman. Claro, saben a quién claro. te llaman. Le voy a decir... Muchos años me decían, vos no haces Vendimia Central porque sos ingobernable. Entonces no te podemos poner en el escenario de Vendimia Central. Y yo le decía, no es para tanto. Si vos me decís que respete el guión, yo sé que vos vas a decir que lo vas a respetar y no lo bueno, vas a respetar. Bueno, viste que los cambios vienen bien. Entonces no vas a hacer Vendimia Central. Me decían gestiones pasadas y el Dieguito Gareca que me quiere me dice, no, yo confío en vos. Pero un poco nervioso tiene que estar. Está muy bien. Un poco nervioso está. Bueno, te vamos a estar viendo por la pantalla del 7, obviamente. Me encanta. La gente por la Gracias, pantalla del 7 sí, nosotros vamos nosotros a estar en vivo. ¡Qué bien! Qué sí, me encanta. Estoy feliz. ¡Ay, Dios mío! Es Gracias. ¿Eh? Fuerte el aplauso, chicos. A ustedes. Gracias por aceptar la invitación también, por venir. Gracias, chicos. Gracias. Un gusto. No, con Rebeca hemos hecho mil desfiles para Coremay, que es la comisión de reinas de Maipú, que es una comisión hermosa de gente, más allá de que sean reinas o no reinas. Porque además la a la cabeza está Adrián Herrera Longo, que es un genio. Crack. Así que ha sido hermoso gracias. Cada vez que he tenido Hemos compartido con el escenario, nos hemos reído. Mucho. Mucho. Bueno, gracias. Disfruta, gracias por la invitación. Vamos, llega tema. La vendimia y lo mejor que marida con tus viñedos son los préstamos de cosecha de acarreo de Superbiel. Conoce más en superbiel.com.ar. Gracias a la gente de Superbiel. Y te cuento por acá que en época de vendimia, qué mejor que sentirte una reina. Tenés que ir, ay, me encanta que me mira. Tenés que ir a Hydraed Pro Makeup Studio y llevas tu nivel a otro nivel, a tu look a otro nivel. Con ellos no vas a encontrar, productos. No me pones nerviosa, chicos. Productos de alta calidad para el cuidado facial, corporal, el make-up, pestañas y mucho más. Sino que también te ofrecen la posibilidad de que te puedas capacitar y brillar aún más. ¿A dónde tenés que ir? A la calle 102, esquina 9 de Julio de Ciudad, y vivís la experiencia de sentirte una reina. Seguilos en @hydraedestudio_mendoza. Ahí estamos, hacemos pausa. Dale. Vamos. 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 Estás en el 7. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo CEA de prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo en la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Sedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-8012 o calcula online el kit Premium Zero Vision en verisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Palpitamos vendimia y te invitamos a seguirla con una cobertura total para que no te pierdas de nada. El color y brillo de la Vía Blanca, Carrusel y Acto Central lo vas a ver por el 7. Te vas a enterar de cada detalle de lo que suceda por Diario 1. Vas a sentir la emoción de cada reina en cada voto que se cante por el aire de Radio Newell. Y por streaming vas a tener una mirada distinta del detrás de escena. Estás en Mendoza, sentí vendimia.
Grupo Lorenzo. Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas. Es una experiencia. Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota. Visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de Godoy Cruz, Perito Moreno, 1490. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos Seguros, siempre en Vendimia. Estás en el 7. Acá estamos de vuelta, tercer bloque en Sentí Vendimia y nos vamos a meter de lleno en Vendimia Solidaria. Exactamente, estamos con Noelia Rojas, ella es la directora del Jardín Caminito de Colores, en donde trabajan en conjunto con Fundación Grupo América en el departamento de Luján de Cuyo. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Bien, muy contenta. Ya hace un par de años que está construida la sede. Tres años hicieron en marzo. Tres años. Fue un proyecto que empezó la Muni de Luján en el 2017 y bueno, gracias al programa de Vendimia Solidaria se logró concretar en el 2022, en marzo, y arrancamos con el jardín. Era un Zoom y el año pasado fue tan positivo el funcionamiento del jardín ahí porque no la comunidad de esa zona no contaba con un espacio así para... Con ninguno. ¿Para dejar a los chicos? Para dejar a los chicos. Entonces ha sido tan positivo, es tan grande la demanda que tuvimos que ese Zoom convertirlo en tres salas como para poder captar más niños. Que además es complicado porque ustedes tienen niños desde de 45 días en adelante. A tres años. Entonces, claro, no es tan fácil. No son niños de cinco. No. Uno de 45 Bebés. Días es otra atención, otro entorno, sí, ¿no? Sí, otro cuidado. Sí, total. Totalmente. Exacto. ¿Y cuántos chicos tienen hasta el día de hoy? Este año la matrícula es de 70 niños. Wow. ¿Divididos en dos turnos? Turno mañana, turno tarde. En la mañana ponerle tenemos dos salas de tres con 15 niños cada sala y una sala de dos con 12. Y en la tarde tenemos sala de 1, 2 y 3, también con un número 10 más o menos en sala de 1, 2 en sala de 2 y unos 15, 16 en sala de 3. Claro, un montón. Y como Muchísimo. Decía Rodito, 15 días la contención, el cariño y el tiempo, ¿no? Sí, no, que, y aparte... Que se lleva con los chicos, ¿eh? Claro. No puedes sacar la mirada encima. Hay que dejar, vos que sos mamá, hay que dejar un niño de 45 días en manos de no sé quién. Justamente, ¿no? Es complejo. Pero el viernes hablamos, hicimos la reunión, digamos, con los papás y les decíamos... Es tan importante la confianza y que ellos se sientan seguros para que el niño se quede seguro y no se sienta frustrado y viste que no se prolongue esa adaptación que hacemos. Entonces, si ellos dan esa seguridad a su hijo, el niño se va a quedar feliz con nosotros. Ahí dijiste algo, tiene un periodo de adaptación. Sí. Donde sí, se quedan un poco los papis, se van, claro, se quedan. Claro, sí, hay actividades que realizamos con los papás. Nos gusta trabajar muchísimo con la familia. Tratamos de, en lo que podamos, porque bueno, al ser una comunidad que, viste, hay muchos papás que trabajan o dejan a los chicos para empezar a terminar el secundario, también, la primaria. Claro. Entonces, en lo que más podamos, tratamos de hacer parte a la familia para que ellos también sean parte del jardín. Y como siempre les decíamos a los papás, es una crianza compartida. Seguro, eso es una crianza. En cualquier lugar, en cualquier jardín, colegio, de los lo que dos sea, lados. Seguro. Los padres se han cambiado también. Un montón. Porque cuando yo era chico, vos dejabas al nene en el jardín y se quedaba llorando un rato hasta que se acostumbraba. Ahora se va llorando la madre. Mírala. A mí me pasó, no vamos a hablar de uno, pero hoy arrancó la salita de cinco y mientras yo así le sacaba foto, andate, mamá. Claro. Qué vergüenza lo que estás haciendo. Te quedas en papelones. Claro, bueno, ¿en qué momento pasó esto? Sí, ahora cambia. Pasa. Sí. Pasa. Y más ellos que son tan chiquitos. Sí, total. Nos contabas que al principio era un Zoom,
Y que ahora tiene tres divisiones, salas, tres divisiones. Sí. ¿En qué consiste cada una de ellas? Y dividimos las salitas, ponerle de 1, 2 y 3 para poder, porque antes teníamos como todas las edades juntas, una multisala. Y aparte la cocina, baño. Claro, aparte está la cocina, el baño, el patio afuera. Sí, pudimos armarlo. Entonces, como de 45 días a un año, de 2 años y claro, de 3. Exacto. Dividido en 3 salas diferentes. Y tiene personal distinto en cada una de las salas. Cada salita tiene su docente, cada turno tiene su docente. Una docente por salita. Una docente por salita. Tenemos 4 auxiliares que nos ayudan con el tema de limpieza, merienda. Todos son unas señas más. Y volvemos a hablar de la importancia de la fusión del trabajo público con lo privado. ¿Por qué? Porque claramente no hubiese podido nunca la municipalidad sola, ni la fundación sola, y el hacer mancomunación ahí hace que vayan para adelante. Total. Y tengan la sala completa. Y, ¿no? que siga creciendo y que la comunidad lo aproveche y que esté contenta. Eso también, imagínate que en 3 años empezar con 40 y ahora tener 70. Bueno, olvídate, eso es un montón. Y ya, bueno, hoy arrancaron las clases, ustedes también arrancaron hoy, ya venían, no tomaron vacaciones, ¿cómo no, hicieron? No, trabajamos todo el año. Todo el año. Todo el año. Ponerle este año las chicas a las seños, estuvieron parte en el jardín, parte en la escuela de verano, en conjunto todo, con deporte de la MUNI, siempre tratamos de trabajar, ponerle, realizamos también proyectos y talleres con los papás, entonces todo siempre a través de articular con el centro de salud que esté ahí, que va a dar los médicos en una charla, articular con la escuela Letri que está ahí, porque hay muchos que van después ahí, siempre tratando de trabajar en conjunto. Estoy pensando en el lío que se va a hacer con los chupetes. Todos atados. Hasta ahora ninguno ha ido con chupete, mira. Ah, ¿no? ¿En serio? En serio. ¿Ninguno? ¿Ni de uno, ni de dos, ni de tres? Ni de uno, ni de dos. ¿Porque el chupete se queda en la puerta? Queda en la puerta, en la mochila. Ah, ¿no los dejan tener chupete? No, ninguno ha entrado, sino que no los dejemos. No, si lo no porque tiene por ahí la mochi porque se lo saca, se enferma. No. Sí, viste, se lo pasa sí, se lo pasa de boca a boca. Por eso yo pensaba todos ataditos, viste, con los... con el broche. Ninguno con chupete. Cada uno con su mamadera, los más chiquitos. Felicito a esas mamás y papás que se bancan a los niños sin chupete. ¿Sabes lo que es? Es que me parece que los padres no, son ellos. No los padres después le ponen el chupete. Sí, está llorando, tú un chupete. No, el chupete. Esos son los padres. Mira, la verdad que el grupo de docentes que hay en el jardín es hermoso. Siempre muy predispuesta, siempre muy para trabajar hacia los niños y a los padres. Y muy, muy linda. Así que no es de eso. No, yo digo los padres, ¿viste? Claro, los padres del chupete. Los padres. O el chupete o el... Ese es otro chupete. Ese es otro. Eso es más que... ¿Este es más fuerte que el chupete? Ese es más fuerte que el chupete. ¿Viste? Sí, es tremendo, sí, pero sí. Vamos a hacer un programa y vamos a debatir algún día el tema del teléfono. Lo vamos a meter, no sé cómo, en tema de vendimia. Sin ir más lejos, el año pasado hicimos un taller para los papás en los 2 turnos sobre el tema de pantallas. Porque veíamos que, sí, el celular era... Y si un papá está en la casa con el teléfono y el nene está al lado, viendo el piso, y está el papá con el celular, ¿qué pretende que pase con ese niño? Dejalo. Quiere el teléfono, Obvio, es lo que aprende, porque es lo que mama, lo que ve. No sabe qué es otra cosa. Se hace si ve a papá y mamá con el teléfono cuando tiene tiempo libre para compartir con él. No, pero aparte porque eso es lo que divierten con el teléfono. Ni hablar. La pasan bien, Pero si una persona nace sin no conoce nada... Bueno, nada, no vamos a hablar del celular. Claro. Porque me cortaron acá. Es muy largo. Pero me puedo dejar a desahogar, ¿sabes cómo? Es un tema para mí. Gracias, encanta, Noelia. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Gusto, Gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Sentí Vendimia. Ya volvemos. Queda más todavía, Estás en el 7. Ya llegó a todos los changomas y más online, más ofertas. Hasta el jueves 29, aprovecha 4x3 en todas las leches larga vida, exclusiva Más Club. 50% de descuento en la segunda unidad de frescos, perfumería y limpieza. Y no te pierdas el 20% de descuento en un pago, 6 cuotas sin interés, en TVLEDs, lavarropas y cocinas. Aprovechalo en todas las tiendas del país y másonline.com.ar. Piece of rap.
ola increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. Grupo Lorenzo. Viajamos hasta Malargüe para mostrarte un lugar inhóspito en la cordillera de los Andes, el Valle de las Lágrimas. Será un viaje hacia la historia misma, hacia la tierra que vivenció el espíritu de supervivencia, la amistad en el frío y la soledad de la montaña. Como la película que tanto nos emocionó a todos, te mostraremos el lugar donde fueron rescatados los jóvenes uruguayos, hoy conocidos como la Sociedad de la Nieve. Desde este lunes, el equipo de Noticiero 7 realizará una travesía de 3 días que nos llevará al lugar sagrado donde sucedió la tragedia de los Andes. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale de la acidez? Para salir solo necesitas un AsiaTop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recupera tu vida con AsiaTop. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros, siempre en vendimia. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Estás en el 7. Ahí está, último bloque aquí en Sentí Vendimia. Y tenemos consejo hasta ahora de la fiesta. Exactamente, Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables, Rodito. ¿Qué ibas a decir? Inolvidables. Triunfo seguro siempre en la Vendimia. Exacto. ¿Vamos? Nos vamos acá, nos corremos. Gracias porque hoy vamos a aprender un poco más el detrás de escena. Hemos estudiado. ¿Han estudiado? Tenemos cultos hoy. Hoy arrancaron las clases, hoy a nuestros compañeros los vamos a evaluar. Claro, lección oral. Levante la mano, ¿quién de mis compañeros nos va a contar del carrusel? Yo, del carrusel yo y de la vía blanca eras vos. No, hijo, al revés. Ay, era al revés. Ah, bueno, estudié el carrusel, chica. ¿Estudiaron los dos lo mismo? ¿En serio? El carrusel, sí. No importa, hacemos un gran debate de lo que es carrusel. Igual porque más o menos comparte fechas y cuestiones. Sí. Básicamente, quiere. Si quieres arrancamos los dos, vamos a corear. ¿Necesitas cartulina, algo? No necesitamos, seguramente hay imágenes de archivo. ¿Sí? No, yo siempre elegía la lección oral antes que la prueba escrita. Mira.
Está bien. Está bien. Son gustos y formas. Totalmente. Usos y costumbres. Hablando ¿quién de... arranca? Yo no me he reído. No, como hemos preparado el mismo tema, lo vamos a ir pimponeando entre los dos, porque más o menos surge de la misma forma. Sabemos que la vendimia comienza en el año 1936. Sí. Totalmente. Pero estos actos comienzan, estamos hablando de Vía Blanca y Carrusel, un año posterior, 1937. Claro. Lo curioso, que seguramente Chori lo tiene, es dónde se emplazaban al comienzo el Carrusel y la Vía Blanca, porque no eran como los conocemos hoy. No, lo que trataba de mostrar el Carrusel en esa época era una imagen de una Mendoza industrial, básicamente. Y quiere mostrar, por así decirlo, el Carrusel de hoy en día, una recapitulación del pasado mendocino. ¿Cómo quiere mostrar esto? A través de todos los carruajes que forman parte del carrusel. Viste que por ahí siempre está el comentario de no, vamos al carrusel que hay más cosas o hay más caballos que en la Vía Blanca. En realidad la Vía Blanca nunca lo vieron. Lo que quiere mostrar el carrusel, que es de lo que trata esta palabra, es que en su momento todas las reinas no iban en carros tirados por tracción a ruedas, por así decirlo, sino que las reinas, cada una iba en un carro con una mula, un caballo o un buey. Además, ahí vemos algunas imágenes. Antes, el carrusel y la Vía Blanca estaban emplazados solamente en el Parque General San Martín. Se desplazaban dentro del circuito del parque. A partir del año 1939 es que decide desplazarse y avanzar por la ciudad como lo conocemos hoy en día el recorrido. Muta algunas calles en algunos años, pero en general el recorrido es siempre el mismo. Totalmente. Y justamente cambia el recorrido por una cuestión de lógica para facilitar el tema del guardado de carros. Por eso es que los carros se guardan en el Parque General San Martín, siempre salen del Parque General San Martín y terminan como desconcentrando hacia el Teatro Griego Fran Romero de ahí. Bien. Y una de las cualidades que tiene, por así decirlo, el carrusel, que yo no sé si se han dado cuenta, es que en la Vía Blanca hay más cantidad de policías y de gente intentando que no se meta la gente al traslado de la Vía Blanca porque generalmente siempre es más rápido. Lo que tiene el carrusel es un carácter participativo. Es más rápido, es más rápida la Vía Blanca que el carrusel, ¿querés sí, decir? Sí, es más rápido, pero claro. No solamente más rápida, sino que tiene un carácter... Una horita corta. Y que tiene un carácter participativo. No sé si han notado que en el carrusel por ahí si hay una familia con dos nenas que van vestidas de princesa, se suman. Y se suman, no sé, comparsas que por ahí no están inscriptas, pero se suman al carrusel. Es como algo más popular, digamos. Claro, yo tengo... De hecho, es el evento más popular que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sí. Hay entre 200 y 250 mil personas en el carrusel. Claro, es el más multitudinario. Acá mirá, estamos viendo, ahí tenés el recorrido de Vía Blanca. Es súper corto. Este es el recorrido corto. Actual, sí. ¿No? El comienzo es en San Martín y Vicente Zapata, total. Donde está el correo, ¿sí? O San Martín y Colón para algunos, sí. Si quieren. Depende de cómo lo mires. Claro, depende en qué esquina te pares. Tal cual. De allí vamos derecho, claro. Vamos derecho por San Martín hacia el norte sería, ¿no? Hasta Avenida Las Heras, de Avenida Las Heras en dirección hacia el oeste, hasta Chile, en contramano por Chile, y allí llegan las reinas. En realidad, viste que después siguen por Sarmiento los carros, pero la reina se baja en el Hyatt. Exactamente. Ahí les ponen una escalerita, es espectacular. La serenata de reinas de Hyatt. Exacto. Yo, el año que me estaba ahí parado en la puerta, el gerente del Hyatt, la cabeza de esta cadena de hoteles, es el que las recibe y les da la bienvenida, las ayuda a bajar por la escalera y demás. Y allí se realiza la serenata de las reinas, es un evento privado. Sí, te tienen que invitar. Bueno, ¿vos vas, Luca, o no? Sí, sí, vamos todos los años. El Luca no falta nunca, no, chicos. Por eso. Yo fui una sola vez y me colé. Ay. ¿Sí? Sí, no tenía invitación. No, pero sos Rodolfo Gravina, no necesitas. Bueno, terminemos hoy la Vía Blanca y nos colamos. Dale. Terminamos esta semana, ¿te parece? Dale, me gusta. Chicos, dale. Una pequeña diferencia entre la Vía Blanca y Carrusel, que ahora vamos a ver la imagen del recorrido de Carrusel, es que en su momento, y esto lo leí en varias notas periodísticas, en su momento, en los inicios de la Vía Blanca era como más de gala, una muestra de las reinas al pueblo. Y en su momento, todas las reinas iban acompañadas de su intendente en la carroza. Ah, mira. Yo no me imagino ahora igual un Marcelino Iglesias no, arriba del carro. Ya está, pero bueno, antes se hacía. Y algo, chicos, que han hecho algunas reinas últimamente es bajarse del carro. Sí. Bueno, en un cierto lugar. Lo hace. ¿No? Sí. La reina de Flores se baja del carro, claro, y va caminando por las calles. Eso lo hacen en carrusel. Bueno. Y una que rompió una vez el protocolo, para mí, a ver, bien hecho, fue Vicky Dion. Ah, que en una Vía Blanca, ¿reina de Vicky? En una Vía Blanca, en vez de usar vestido largo, usó un vestido corto.
que en los últimos años, porque dice Vicky, si es a las 12 del mediodía, vestido largo no va. Pero que con toda la razón del mundo. No va. Entonces se puso vestido corto, lo cual llamó mucho la atención, porque se supone que lo protocolar es el vestido largo. Pero ellas pueden elegir eso. Sí. No el acto central, pero sí. Sacando todos los otros eventos, cada uno puede vestirse como quiere. Como quiere. Bueno, chicas, igual quiero decir algo. Anoche estaban todas vestidas de paisaje. Sí, sí, anoche estaban hermosas todas. Antes se veía más la diferencia entre Vía Blanca y Carrusel. Antes, en la Vía Blanca, las primeras Vía Blanca, sí iban de vestido más de gala, que era la muestra de las reinas, con los intendentes o los responsables de cultura de cada departamento. Y siempre el Carrusel fue una muestra del trabajo rural, social, económico, y hasta por ahí... como una referencia al cruce de la cordillera de los Andes llegó a tener en su momento, porque las reinas iban arriba de los caballos con vestidos más sencillos, más rurales, más aireados, por así decirlo. Claro, claro. Hoy las reinas, tanto en carrusel como en Vía Blanca, se derriten, y más en el carrusel, van con vestidos, con cosas que es una locura. O sea. Mira, vamos a compartir el recorrido del carrusel del día carrusel. Sábado 2 de marzo. Que va al revés, chicos. Así como hicimos la Vía Blanca, ahora vamos al revés. Desde los portones del parque... arranca el carrusel atravesando los portones. Bajan por Sarmiento en dirección al este, doblan por Chile, en la esquina del famoso hotel que acabamos de nombrar, llegan hasta Las Heras, de Las Heras hasta San Martín, de San Martín hasta Colón y de allí por Arístides hasta que vuelven al parque. Bueno, exacto, el año pasado estuve como espectador en la calle Colón y me dio mucha gracia porque decíamos, bueno, viene el carrusel, lo esperaba. Chicos, ya eran, habían tres personas a los costados, ya se había terminado la fruta, las reinas, las chicas iban aireándose con un abanico. Es el último tramo, digamos eso. Ay, lo lindo que genera el carrusel, que me gusta, que seguramente comparten, es ese crisol cultural que se genera porque tenemos distintas colectividades, distintos grupos folclóricos, distintas personas de... distintos incluso acompañamientos religiosos, porque sabemos que encabeza la Virgen, pero acompañan distintas personalidades. Creo que resume lo que somos como cultura en la provincia. ¿Sí? Bueno, yo como mamá lo digo, de llevar a mi hija al carrusel, es alucinante porque esto que comentaba el Chori, que por ahí en la Vía Blanca está más el vallado, donde la gente no se le permite acercarse tanto, y en el carrusel las chicas se pueden acercar, saludar a las reinas como un poco más ameno. Hasta bajar de los carros. Claro, si te dan por elegir a nivel familiar de llevarlos a los chicos, y sí, uno sí prefiere esto. Porque es más el plan, te vas a desayunar, bueno, te encontrás en el parque. Bueno, a mí siempre me gustó más la Vía Blanca también, ¿no? Sí, sí, sí. A mí siempre me gustó más la Vía Blanca por dos cosas. Primero, porque yo quiero ir a ver a las reinas y pasaban más rápido. Sí. Y segundo, porque los carros a la noche tienen una iluminación y una puesta en escena que lamentablemente de día, con la luz del día, se pierde no, un poco. No se ve aprecia, también, digamos. Ahí estamos. Y espectacular, ¿eh? Bueno, acá vamos a ver el recorrido de Vía Blanca y Carrusel. No nos dice, mira, no nos ya dice, conocen todos. ¿Estamos aprobados? ¿Aprobamos la elección? ¿Estamos aprobados? Sí, están aprobados. ¿Seis ¿Aprobamos más? ¿El oral? No sé. ¿Cómo que no? Vamos recuperatorio. Sí, con la Vía Blanca. Con la Vía Blanca. No, no, muy bien, muy bien. No, muy bueno. Nosotros acá en el canal, ya lo saben, porque siempre lo hacemos, vamos a hacer la transmisión. En vivo, claro. En vivo de Vía Blanca el viernes a la noche y el sábado a la mañana del carrusel. Y después va a estar la previa en el acto central, en el Teatro Griego, comentando todo lo que va a pasar. Es que vamos a transmitir absolutamente todo. Porque antes del carrusel está el desayuno de la Coviar. Exacto. Adentro del Hyatt, así que allí van a estar las cámaras del 7, por supuesto. Obvio. Después del carrusel está el almuerzo de las autoridades. No recuerdo en qué bodega este año, pero... Sinceramente es Los Toneles. No, pensé que me levantaba la mano para decirme yo sé la bodega. A López. ¿En Bodegas López este año? Bueno, es más céntrico, ¿no? A veces ha sido en bodegas un poquito más alejadas. Este año está más cerca del centro. Y después hacemos previa... En el Teatro Griego Franco. Me encanta. No dormimos. 48 horas que no se duermen. ¿Los cuatro en la previa? Los cuatro vamos a la previa. ¿Y quién más? Si somos el equipo de Sentir en Línea. Olvídate. Si vamos, tenemos que transmitirles todo lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que hacérselo llegar a ustedes que están en casa esperando ver la fiesta en el Teatro Griego. Los que se quedaron sin entradas, los que no pudieron, los que eligen verlos a través de una pantalla, nosotros con nuestro corazón y nuestro amor a la vendimia vamos a hacer que tengan una previa espectacular. Minutitos finales de programa, vamos con unos mensajitos. Dale. 261-344-4444, la cantidad de mensajes impresionantes, gracias. Hola amigos de Canal 7, somos Figueroa y Florencia, estamos viendo desde Colonia, Uruguay. Qué lindo ver cosas de vendimia a la distancia. Saludos, changos. Tengo pendiente ir a conocer Colonia, que me han dicho que es precioso. Ay. Precioso Colonia. Acá en Colonia. Que nos reciban. Colonia y Segovia conozco un montón. Bueno.
Pero tengo que ir a Colonia, Uruguay, que me han dicho que es hermoso. Hermoso el programa, Paula de las Heras. Hola, gente linda. Los estoy viendo desde Buenos Aires vía YouTube. El sábado vuelvo a mi Mendoza para los festejos de Vendimia. Muy bien. Orgulloso de ser mendocino. Saludos desde Capital Federal, nos dice Walter Tapia. Felicitaciones desde España, un admirador en especial de Revica. Saludos y felicitaciones también a Julián y Clarita. Enhorabuena para los colaboradores de Canal 7, Gustavo Allegrini. Excelente programa y sigan hablando sin tapujos. Me arruinaron la siesta, son adictivos. ¡Ay, me asusté! Es buena. ¡Ay, me arruinaron! Somos adictivos. Bueno. Daniela, estás bella. Roberto de Guaymallén. Ay, ese es mi tío. Uy, Roberto, el beso del tío de Chori, te mando un saludo. Gracias, Roberto. Había un Roberto. ¡Ah, no es tu tío! No, había un Roberto que te escribió el mejor de mañana. También. Es el mismo. Sí, el mismo, Roberto. ¿Cómo le decís que es tu tío? ¿Cómo me decía a mí que es tu tío en un momento así de gloria que me dejó llevar? También, y yo de paso le voy a mandar saludos a Facu Peñalver, que me luquea. Así que gracias, Facu, de Estudio X. ¿Alguien quiere mandar algún chivo? Sí, yo. A mí me vistió con las camisas el otro día, pero me está preparando tres outfits espectaculares. Manolo Moragas, que le mando un beso, que también me viste para el programa, para Vendimia. Muy bien. Yo, mis amigos de Tascani, el chico de Tascani, y Franco Currenti, que se encarga de mi pelo. Y yo, obviamente, a las chicas de Ananá, por los looks de toda la semana, y a las chicas de Norma López, que me van a vestir para los dos actos de Vendimia. Pasado todos los chivos, nos vamos. Nos vamos. A la casa. Nos vamos. Simplemente nos vamos. Almorzar. Y nos reencontramos mañana a las 2:30 de la tarde aquí en Sentí Vendimia. Chao.